Bueno, dentro de los programas de inclusión de nuestra universidad, me parece que el programa Talento e Inclusión es bastante señero, muy importante, muy emblemático. ¿En qué sentido? En el sentido de que logra conjugar claramente dos elementos que siempre están en la discusión. Cuando uno abre estas puertas que estábamos diciendo a la inclusión, ¿qué pasa con la calidad? ¿Cuál es la relación entre calidad y equidad? A ver, Talento e Inclusión nace cuando yo asumo como decano el año 2010 con un proyecto ya específico que era el tratar de corregir en lo que se pudiera, o por lo menos mostrar que podíamos atraer talento de colegios públicos y particulares subvencionados que podrían tener éxito dentro de la escuela de ingeniería y cuyos puntajes no les diera, obviamente, para entrar por forma directa. En el fondo había una especie como de ansiedad interna oculta de poder realmente hacer algo desde el punto de vista de inclusión dentro de la escuela de ingeniería. Y yo pienso que el programa Talento e Inclusión hace énfasis en el hecho de que hay una inclusión, hay una acogida, manteniendo o incluso incrementando la calidad académica de nuestros estudiantes. Yo creo que uno tiene que hacer un seguimiento muy estrecho de estos estudiantes, como ya señalaba anteriormente, para evaluar el costo-beneficio del programa y para identificar cuáles son sus falencias, de modo que uno pueda ofrecerle programas de nivelación que asegure su rendimiento académico. Nuestra realidad hace que la inclusión no haya sido tan posible, entonces para nosotros es realmente importante participar de este programa, porque le entrega diversidad, variedad de puntos de vista, de opiniones, de vivencia, de experiencia a nuestro quehacer. Y nuestra responsabilidad justamente es que a ellos les vaya bien, de que sean exitosos, de que tengan buenas notas. Y uno de nuestros principales problemas ha sido justamente ver cómo apoyarlos y cómo encontrar los mecanismos para ayudarlos a que sean exitosos en esto. Le hacen, diría yo, una muy buena representación al nombre del programa, en el sentido que son alumnos infinitamente talentosos. Pero lo que nosotros hemos visto y que los hace aún más especiales es que ellos además tienen una capacidad de resiliencia, de salir adelante, de sobrellevar los problemas y una capacidad de trabajo que es particular. Para nosotros el programa Talento e Inclusión ha sido un aporte fundamental a lo que es nuestra facultad y sin duda es parte importante de nuestro proyecto de futuro. Yo vengo de un colegio municipal de alta vulnerabilidad. Porque mi familia no tiene muchos recursos, entonces nunca estaba como la posibilidad de vas a entrar a la U al tiro. Al principio yo creí que no iba a poder entrar a la universidad, pero cuando me enteré del programa y me di cuenta que podía entrar, dije, hay que hacerlo. En ese sentido, me esforcé también en mis notas para poder mantener el ranking, me esforcé para la PSU también. Nosotros nos enterábamos el día que daban los resultados de la PSU. Sin mentir, no dormí nada esa noche. Ponderé sobre 600 y me llamaron que había quedado en la universidad y en la carrera que yo quería. No, felicidad. O sea, entrar a derecho derecho a derecho en vez de darme la vuelta por propedéutico college, que no sé qué, maravilloso. Cuando ingresé me di cuenta que no era fácil porque yo venía acostumbrada a un método distinto. Entonces, al darme cuenta y al enfrentarme a ramos muy difícil, pedí ayuda. Y acá de verdad hay que tomar un ritmo súper, súper fuerte de estudio. En el principio a todos nos costó bastante, sobre todo los que no estábamos acostumbrados en el colegio a estudiar tanto y a pesar de eso nos iba bien. Empezamos al tiro con clases de nivelación porque nosotros veníamos con una deficiencia, por así decirlo, en el sentido de los contenidos, principalmente en matemática, que es donde se le da fuerte a la carrera de ingeniería. Y estoy estudiando totalmente gratis, gracias a que confiaron en mí. Dimos a entender que uno podía entrar a la universidad y a cualquier universidad, porque en realidad en mi colegio casi nadie quiere entrar a la Católica por los mismos prejuicios que hay de ella, de que no te van a discriminar, no, de que hay tales personas, pero en realidad en todas partes hay estas personas y otras personas. Yo siento que el programa de Talento e Inclusión es el primer paso que da la universidad en cuanto a de verdad medir todos los conocimientos, todas las habilidades que tienen los estudiantes. Yo creo que en cierta forma Talento e Inclusión puede ser un precedente para otros programas como el propedéutico y que finalmente sí ayudan a tener un ingreso a la universidad de mayor diversidad, de mayor calidad, por cierto, y con mayor certeza de que los estudiantes van a rendir dentro de ella. Lo que me gusta del programa es que damos resultados como niños talento e inclusión. El
peor evaluado talento e inclusión está por sobre la media de los que ingresan por PSU. Yo creo que eso demuestra bastante. El programa es un pequeño aporte quizás que cada año se va haciendo más grande. Pensemos lo que en la generación en la que entré yo, solamente éramos 6 carreras las que podían entrar a través de talento e inclusión, y hoy en día esto se abrió a todas las carreras de la universidad, en que al final el aporte al país es ese, darle la oportunidad a los alumnos que no entrarían por PSU, pero que sí tienen la capacidad para entrar a la universidad y sacar su carrera igual o mejor que los alumnos que entran por puntaje ordinario, para en el fondo entrar, tener la oportunidad de desarrollar su carrera normalmente, egresar y también nosotros mismos hacer un aporte al país, porque la mayoría de los alumnos de talento e inclusión más adelante queremos tener labores sociales. Devolverle en el fondo este favor que la universidad nos está dando a nosotros, que el país nos está dando a nosotros, al mismo país.